quienes dirigen el Instituto Nacional de Mujeres, precisamente sobre lo que es equidad de género. Que bueno, estamos viendo que nada tiene que ver el sexo, ¿verdad?, para que esto se dé la equidad. Se ha avanzado definitivamente. Ahorita ustedes veían ahí la explicación que hacía de la epístola de Melchor Ocampo, que se leía cuando contraían matrimonio las parejas. Una cosa totalmente fuera de contexto, sobre todo en estos tiempos en que vivimos. Entonces yo creo que sí se ha avanzado, claro que sí, definitivamente. Yo creo que hoy hay muchos avances en los que podemos ver, visualizar que lo que ahí se está manejando ya no es ¿cómo te dijera? En estos tiempos las cosas han cambiado. Hoy no solamente las mujeres trabajan de secretarias, de recepcionistas, de amas de casa. Hoy la mujer incursiona en muchos campos de la vida activa del país, ¿sí? Vamos a decir, en la empresa, en la medicina, en la ingeniería, tenemos mujeres pilotos, tenemos mujeres en la marina, tenemos mujeres en todos los espacios. Yo creo que este ha sido un avance importante. No a lo mejor en la magnitud que se quisiera, pero definitivamente sí se ha avanzado. Yo creo que vamos logrando. Bueno, al Ayuntamiento de Tampico le ha funcionado el haber incorporado más mujeres en las áreas, sobre todo de más importancia del municipio, como es tesorería, como es servicios públicos, como es cultura, como es educación. Yo creo que sí hemos avanzado bastante y creo que podemos avanzar todavía mucho más. A lo mejor en el campo político también se han tenido avances, no los que se quisieron, puesto que no hemos llegado a tener una gobernadora en el estado, no hemos llegado a tener una presidenta de la República. Aquí en Tampico por primera vez una mujer es presidenta. O sea, todavía se batalla para poder accesar a esos espacios. Y no porque la mujer no participe en política, porque yo creo que las campañas políticas, yo les puedo decir que el 90% están soportadas por la participación de la mujer. Si no, fíjense quiénes son las que hacen las campañas para los candidatos. En su inmensa mayoría somos las mujeres. Nada más que a la hora de las decisiones, los que llegan son los varones. Entonces creo que ahí hablábamos hace un rato de la solidaridad, de dejar de lado los egoísmos que muchas veces nos han impedido a las mujeres avanzar como se quisiera. Yo creo que esta plática que nos vienen a dar va a ser muy constructiva, pero además la finalidad es posteriormente seguir tenerlo nosotros con las mujeres de aquí, de nuestra ciudad. Y no nomás con las mujeres, porque ustedes ven que ahí hay hombres y varones, porque no estamos hablando de sexo, estamos hablando de género, tanto masculino como femenino. De manera que, pues, se ha avanzado en yo creo que ahí vamos avanzando. Claro que sí, por supuesto que sí, yo así lo veo. Ahora, hay muchas leyes precisamente que se han ido haciendo tanto a nivel federal como a nivel estado. En cuanto a la equidad, nos falta quizá hacer que se apliquen, hacer que se cumplan. Se hablaba de la discriminación de la mujer en el trabajo, donde todavía a estas alturas muchas empresas, sobre todo, no contratan a mujeres que estén embarazadas, y cuando salen embarazadas las quieren despedir, cosa que la ley prohíbe. Sin embargo, no hay quien todavía aplique la ley para que esto no se dé, puesto que la ley no lo contempla. Entonces, yo creo que son conductas que poco a poco se tienen que ir modificando, y esto es ir haciendo conciencia, sobre todo para que el hecho de que una mujer esté embarazada no le limita en su capacidad de trabajo. Y por supuesto que la ley le ampara 3 meses de licencia cuando va a dar a luz, y posterior de cuando da a luz para el proceso de amamantar a su hijo. Entonces, pues yo creo que todo esto es positivo y es muy bueno. Nos vemos al rato. Tenemos la